Bueno, gente, aquí les traigo otro video tutorial, esta vez del tema de subtítulos desfasados o sencillamente que no tenemos un subtítulo y queremos buscar un subtítulo de una película o un video o una serie. Bueno, comencemos. Aquí hay una página que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que se llama Subdivs. Aquí pueden conseguir cualquier tipo de subtítulo. ¿Qué debemos hacer para conseguir un subtítulo? Bueno, una vez que tengan una serie o una película bajada, se van a buscar la película. Yo voy a explicarlo con una serie. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí salen. Luego queremos buscar los subtítulos de esta serie. Bueno, vamos a colocar, cambiar nombre. Vamos a copiar para que nos copie todo esto que está aquí y luego lo vamos a pegar aquí. Pero esto está muy largo, así es muy difícil que se consiga. Lo más probable es que solo lo coloquemos la temporada 3 y el capítulo 5 y lo busquemos. ¿Qué pasa cuando no lo consigues? Bueno, generalmente las temporadas, estos subtítulos se consiguen por episodio y temporada, que sería season y episodio. Entonces lo vamos a colocar una S de Season 03, que sería la Season, la temporada 3. Y luego vamos a buscar el capítulo 5. Bueno, capítulo sería episodio y colocamos el 05. Y así lo vamos a buscar. Vemos que nos salieron varias opciones. Bueno, una vez que nos salgan las opciones, tú vas a buscar la que más se parezca a tu serie. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Yo la tengo con el de HDTV XBit. Bueno, vamos a buscar una que se parece, ¿ves? Esta de Flick no. Esta de Flick tampoco. Esta de Fun tampoco. ¿Qué va a pasar? Bueno, que nos vamos a bajar, por ejemplo, un subtítulo de eso y muchas veces no van a estar sincronizados. Y bueno, le vamos a dar aquel de descargar y no va a estar sincronizado. ¿Qué pasa cuando no está sincronizado? Bueno, pasemos al segundo punto. Yo uso este programa que se llama Aegis Subtítulo. En la descripción les voy a dejar de dónde pueden el link de la página para que lo descarguen. Yo me descargué el de Windows 64 bits, la versión portable, y lo instalé y aquí lo tenemos. Lo voy a abrir para explicarles cómo vamos a editar los subtítulos en caso que estén desfasados. Entonces, volvemos a abrir la carpeta donde tienen el subtítulo. Tienen que recordar que el subtítulo va a estar igual, tiene que tener el mismo nombre que el archivo de video. Aquí dice sale en temporada 1 y aquí dice temporada 2. Ahora, ese subtítulo lo vamos a arrastrar a esta zona que está aquí de la aplicación. Previously on Salem. Our Salem chokes on refuge. In good time, all shall be revealed. Right now, our Lord awaits. And we both know what he does to those who disappoint him. But don't let that stop you, dear brother-in-law. Bueno, aquí vemos que está un poquito desfasado. Bueno, ¿qué pasa cuando pasa esto? Bueno, tú vas a buscar en la parte de la película qué minuto y qué segundo sale la voz. Y luego en qué se desfasa de el subtítulo. Voilà. Listen to him. Stand aside. He doesn't understand, not yet. And neither do you. Who have you ever loved but our mother? And you stood by and saw her slaughtered. I have loved. Bueno, vemos que aquí él habló y el subtítulo todavía no ha aparecido. Vamos a esperar. Sabemos que en el minuto 16, segundo 28, él está hablando y no sale el subtítulo. El subtítulo sale en el. Lost more than you. Sale 2 segundos después. Bueno, buscamos el 16-28.
Aquí está. Aquí sale que sale en el minuto 16:29:35. Bueno, vamos a colocarlo, vamos a trazarlo al minuto 16:28. Bueno, seleccionamos todo con Shift, tecla Shift, y luego le vamos a dar acá donde dice Timing, Shift Timer, y vamos a colocar exactamente entonces serían hora, minuto, segundo. Vamos a colocar 2 segundos. Lo que queremos es que se atrase el subtítulo 2 segundos para que salga a los 16:27, y no a los 16:29. Entonces, luego vamos a colocar eso así como está y le damos OK. Lo va a modificar todo, el 16:27. Bueno, vamos a volver a abrir la película. Vamos a salvar, vamos a abrir la película en el minuto 16:27. 16:26, a ver si sale. Previously on Salem. You ever loved but our mother, and you stood by and saw her slaughtered. I have loved and lost more than you shall ever know. Como pudimos observar, ya se acomodó. Bueno, así vamos a editar los subtítulos de manera de adelantarlos o atrasarlos para que estén de acuerdo a los videos. Bueno, aquí termino el tutorial. Espero que les haya gustado. Me despido con ustedes. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Hasta luego.